Alex. Hola, Dana. Oye, bienvenido. No, hombre, gracias, bienvenida tú. Otro día más de el mejor podcast del mundo. Tan, tan, tan. Aquí estamos de México para el planeta entero, transmitiendo completamente grabados en YouTube, en Spotify y los que se acumulen en el camino. ¿Cómo estás, Danae? Muy contenta. ¿Por qué? Pues porque estoy feliz. Porque hoy la gente le está dando play porque intuyeron por el título que vamos a hablar acerca del tema de los hijos. Los hijos de su... De su maíz palomero. Exacto. Sí, ¿cuándo tener hijos te afecta en lo laboral, te motiva, te ayuda, te perjudica? ¿Cuándo es el momento idóneo para tenerlos? Y ha pasado, a nosotros nos pasó por la mente y yo lo he visto que también a otros amigos se preguntan a sí mismos, ¿cuándo voy a tener hijos? ¿Ya es demasiado tarde? ¿Ya es demasiado temprano? ¿Qué va a pasar? A través de nuestra experiencia, a través de nuestra historia, les vamos a platicar cómo es como lo asimilamos nosotros, cómo es como lo pensamos nosotros. ¿Qué tal nos fue? ¿Qué tal nos fue? ¿Cómo nos está yendo? Pero sí, para quien no lo sepa, Dana y yo estamos casados hace 10 años. Casi 10 años. Aparte de esos 10 años, tuvimos 3 años de estar de novios y actualmente tenemos dos hijos, uno de casi 4 años y otro de 9 años. Exacto. Luca y Dan. Entonces, ¿qué pasó? Para que una pareja tenga hijos, voy a decir un cliché y una estupidez y una cosa muy obvia, pues los dos tienen que quererlos, ¿no? O sea, debes de estar en el mismo canal que tu pareja de querer hacer una familia. Dana y yo creo que fue uno de los primeros puntos en común que teníamos. Los dos teníamos claro que sí o sí queríamos una familia, queríamos tener hijos. Cuando nos conocimos, lo fuimos platicando y sabíamos mutuamente que estaba en nuestros planes ella convertirse en mamá, yo convertirme en papá. Yo veo claros dos caminos. Uno, el que dices, pues ya me toca, o sea, ya me casé, ahora van los hijos, hacerlo como por qué es lo que sigue. O el otro camino, que es de verdad tener hijos porque te mueres de ganas de tener un hijo. Y yo sí te diría, si de verdad estás en ese camino de quiero tener un hijo porque me muero de ganas de tener una familia, porque es mi sueño, porque solamente si es tu sueño, solamente si tienes muchísimas ganas de tener un hijo, solamente si de verdad está esta emoción de ser padre, tenlo. Porque es muy difícil. Sí. Y si hemos no, conocido, no lo tengas, de verdad que si no, no lo tengas. Hemos conocido personas que pasa eso, o sea, prácticamente su prioridad es ser mamá, no importa con quién, y lo disfrutan, y se la pasan seguramente padre, viven su maternidad padrísimo, y también conocemos amigos que su prioridad, el caso por ejemplo de Albertano, de Ariel Miramontes, pues él siempre quiso ser papá, tiene 3 hijos. Es papá, ¿no? Soltero. Es papá soltero. Y la prioridad era tener 3 chamacos que están bien chistosos, bien divertidos y está bien contento. Nuestro objetivo siempre fue querer tener hijos. Sí, y era algo que queríamos muchísimo. ¿Queríamos tener 2 o no? Yo quería 1. Yo quería 4. Pero mínimo 2. Y cuando decidimos tenerlo, fue algo implícito de alguna forma. No, supongo que debe haber personas que sí se sientan a preguntarse. A ver, ¿lo vamos a tener? Sí, no, pros, contras. Y creo que así nos pasó con el segundo. Uh-huh. Como que el primero lo tuvimos de forma más natural. Uh-huh. Ya sabíamos que lo queríamos. Pero ya cuando sabíamos lo que involucraba tener un hijo, todas las cosas que necesitábamos en cuestión de tiempo, en cuestión monetaria, en cuestión, ya que lo sabíamos, era el segundo, ¿cuándo lo vamos a tener? Y era un pedo, porque siempre era, no tenemos suficiente lana. No, espérate, a ver, que nos afiancemos mejor. No, sí, ahorita ya nos estabilizamos con el primero. Pero el segundo, pues imagínate, doble gasto, la verdad. Y después es, puta, no tenemos tiempo.
no, pues es que imagínate el tiempo, a qué hora, no sé qué, yo no voy a tener un hijo para que tú te vayas a tus viajes. O sea, fue un tema. Y total que pues decidimos aventarnos, sí. Y creo que, no sé si voy a decir una tontería, pero al final del día nadie está preparado para ser papá. Nadie. Siempre te va a faltar madurez, dinero, tiempo, lo que sea. El niño, la niña, el hijo, la hija, llegan cuando deben de llegar. Y tienes que entrarle al toro por los cuernos y vivir tu paternidad y pasártela padrísimo y disfrutarla muchísimo, porque siempre vas a necesitar algo. Nunca vas a estar suficientemente preparado para vivir esa parte de ser papás, ¿no? Yo, un dato interesante es que cuando estábamos esperando a Luca, al primer hijo, Alex no tenía trabajo, ¿te acuerdas? Sí, o sea, lo perdí en algún momento. Y no seguro, tenía un trabajo y no tenía un trabajo estable. Estable. Y entonces yo dije, a ver, en este momento ya voy a ser papá, necesito un trabajo que me dé esa estabilidad y ya no puedo seguir esperando a que las cosas se acomoden. Yo las tengo que acomodar. Y entonces me puse a buscar trabajo de todo, de cosas que inclusive nunca había hecho, ¿no? Creo que lo primero es saber si ese llamado viene del corazón. Y si así lo decides, de verdad que los hijos son maestros. Entonces, los hijos vienen a hacerte crecer muchísimo. Como la torta bajo el brazo famoso. Vienen a hacerte crecer en todos sentidos. En el aspecto emocional, en el aspecto económico. Si no tienes dinero, lo vas a sacar. Si no tienes trabajo, lo vas a tener. Si no tienes casa, la vas a tener. Porque la mayoría de las veces son la más grande motivación que puedes sentir en la vida. Sí, y también, o sea, esta frase de torta bajo el brazo, sí se acomodan las cosas. O sea, nosotros nos pasó... Porque tú generas que se acomode. Sí, tú te aplicas más. O sea, yo a lo mejor estaba muy, muy concentrado en un camino. Para hablar de forma muy específica, yo estaba en TV Azteca y ya tenía varios años ahí haciéndome de un nombre interno para que me den la oportunidad de hacer tal o cual cosa y empezar a tener mucho más reconocimiento en todo sentido. Y entonces estaba muy concentrado en invertirle ahí. Y entonces cuando yo necesito ya tener algo más concreto, pues mi hijo, mi esposa, me motivaron a abrirme el panorama y decir, ok, no está funcionando esto, vamos a, dentro de lo mismo que yo ya sé, vamos a buscar otras oportunidades. Uh-huh. Y dije, ni modo, si todo lo que yo le invertí, porque a veces tú tienes esa limitante, ¿no? Te limitas en la mente y dices, no manches, le invertí tanto a este trabajo de TV Azteca que puedes quedarte ahí el resto de la vida. Pero no, güey, la inversión no era en Azteca, la inversión era astral, la inversión era de preparación personal, la inversión era de preparación mental, de preparación de conocimientos, de preparación emocional. Y entonces dije, sin hacerlo consciente, a ver, no me importa que se pierda toda esta inversión de estarme ganando a la gente de TV Azteca esa confianza. Voy a buscar en otras partes. Y me puse a mandar currículums, me puse a buscar trabajos, y la vida se encargó de acomodarme donde debía de estar y me dio un trabajo estable. Un trabajo estable que era, primero, me dio la parte monetaria con muchísima presión, muy cabrón. La parte como nerviosa estaba al límite. Y después se encargó el mundo de acomodarme no nada más en la parte monetaria, sino en la parte también de creatividad y de donde yo me sentía más cómodo. Y pasó. Pero tal vez, ya visto obviamente en perspectiva, es porque me di la oportunidad y porque ese impulso de querer concretar las cosas para que mi esposa y mi hijo estuvieran bien me llevó al límite a abrirme más posibilidades que muchas veces con tus propias cadenas no quieres abrirte, ¿no? Las ganas ahí estaban siempre, ¿no? Pero estabas tratando de ser más paciente.
yo trataba de ser más paciente y estar en el mismo lugar durante mucho tiempo. Y a lo mejor si me hubieran dicho tienes que estar aquí 3-4 años más, hubiera seguido ahí. Pero ya llegó un punto en el que me llevé al extremo de decir no puedo seguir esperando. Mi esposa no me va a esperar, mi hijo no me va a esperar. Mi hijo va a nacer en 8 meses, 9 meses, 7 meses, 6 meses, no sé. Ya a qué altura agarramos esa estabilidad. Lo primero que hice en mi primer sueldo fue ir a comprarle cosas a Luca. Le compré unos tenis, una chamarra, viviendo mi sueño, ¿no? Todavía no teníamos para el hospital y yo ya le había comprado su primer ropita para recibirlo y su primer muñequito y demás. Sí. Y estuvo bien padre, ¿no, mi amor? Sí, muy. Yo la verdad es que sí, dices, nunca estás suficientemente preparado para ser padre. Es verdad, pero yo sí me preparé. O sea, yo sabía que la mayoría de nosotros venimos cargando un equipaje muy pesado, ¿no? Que de cosas que pasamos en nuestra vida, en nuestra infancia. Y yo sí decía que quería estar emocionalmente lo mejor preparada. Y todo lo que hice antes de tener hijos, todos los cursos que tomé, todos los entrenamientos, todos los diplomados, todo lo que hice fue pensando en ser una mejor persona. Y todavía así hablé con Dios y le dije, si tú crees que no voy a ser una buena mamá, no me mandes ningún hijo. No me des hijos, por favor, no me des hijos, a menos que creas que voy a poder ser una mamá medianamente o suficientemente estable emocionalmente hablando. Por favor, si no, no me los des. Siempre dices, chin, podría ser mejor mamá, o siempre estás pensando en si la estoy regando, cómo puedo ser mejor, o estoy siendo una mala mamá, etcétera. Pero yo sé que sí hice todo lo que pude para llegar lo mejor preparada posible a ser mamá. Y sí sé que dependiendo también la personalidad de cada mujer, es más fácil o más difícil. Uh-huh. Mi personalidad es una personalidad muy aprensiva, muy preocupona. Y en un principio yo lo sufrí muchísimo porque me agobiaba muchísimo, me agobia todavía, pero antes mucho más. El que mis hijos se enfermaran, me agobiaba muchísimo. Sí, es muy aprensivo. Dana es una de las mejores, o sea, si no fuera mi esposa lo diría de todos modos, es una de las mejores mamás que he conocido en la vida. O sea, está muy cañona. Exactamente. Lo hace muy bien y deja todo por los hijos y es aprensiva en un sentido y llega a ese extremo de ser demasiado preocupona. A lo mejor también, como lo estamos viendo aquí, o sea, ustedes dirán, no, mi mamá es la más preocupona del mundo, mi mamá es la mejor, no sé qué. Pero yo cuando me doy cuenta de todo lo que hace Dana, yo ya a un nivel distinto de ser un hijo, sino de ser un papá y de ser un esposo, cuando yo veo lo que hace, digo, wow, está muy cañón la forma en que se dedica a que los niños coman bien, que sepan comer, lo platicamos muchas veces, eso estuvo bien chido, que platicamos desde antes varios temas que veíamos acerca de otros papás. Y empezamos a poner las bases desde antes de que nacieran nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, uno de los errores que más veíamos en los papás es que siempre estás diciendo algo delante de tu hijo pensando que tu hijo es sordo y pensando que no está escuchando lo que están hablando de él y cómo lo estás predisponiendo para cierta actitud o ciertas cosas. Y entonces empiezan a hablar mal o bien de uno o de otro y está fatal. Y entonces nosotros nos dimos cuenta que eso, gracias a también los cursos que ha tomado Dana y lo que hemos estado platicando de cómo toda la información que le metas a un niño en la cabeza forma parte para formar su personalidad. Sí, para la programación que le vas a dar. Lo estás predisponiendo para que sea un niño problema, para que sea un niño
que se presiona por ser perfecto, para que sea un niño que se enferma de todo, para que sea un niño temeroso, para que sea un niño valiente, para que sea un niño feliz, para que sea un niño preocupado. Todo eso, esa personalidad, no es gratis, no viene en el chip, no, güey. Es la esponja que son estos chamacos que con su ambiente, con lo que escuchan de sus papás, con lo que escuchan de los alumnos, de su círculo, es lo que va formando el disco duro y los pilares para la personalidad de cada uno de esos niños. A nosotros nos pasó y a mis hijos les pasó y a los que vengan les pasará. Sí, y nunca va a ser suficiente. Yo creo que todos los papás la vamos a regar durísimo, pero vamos a tratar de que sea lo menor posible, ¿no? Vamos a tratar de regarla lo menor posible, porque el otro día decíamos, bueno, si les das mucho, porque les das mucho. Si no les das, porque no les das. Pero siempre la riegas. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, con la mayor responsabilidad, humildad, y no creer los papás perfectos, pero sí hacernos responsables de lo que hacen los hijos, de lo que les estamos dando y enseñando. Así que creo que a disfrutar. ¿Cuándo es la buena edad para tener hijos? Yo creo que esa pregunta siempre se hace a alguien, ¿no? Yo decía que cuando tenía 25 yo decía que ya iba a tener hijos. O sea, ya sabes, desde chavito dices, yo le calculo que para tal edad ya tengo. Entonces yo pensé que como a los 25. Yo a Luca lo tuve a los 30. A mí me gusta esa edad. Si yo tuviera que elegir mi una papá edad, me tuvo a los 30. Si tuviera que elegir una edad, me parece que esa es una muy buena edad. Uh-huh. El punto es que se trata de edad o se trata del, ¿no?, punto de vida en el que te encuentras. No lo sé, porque muchas personas, yo lo he escuchado en este círculo que estamos de los youtubers, que son casi todos de generaciones muy jóvenes, se preguntan, güey, es que a lo mejor no tengo ningún pedo económicamente hablando, pero ¿se va a coartar mi carrera? Hay personas que no son tan desmadrosas, pero les gusta jetearse todo el día. Ya no puedes, brother. Mi hermana. Se acabó el sueño y la hueva del fin de semana. Total. Que estás toda la semana trabajando y el fin de semana dices, ¡a huevo! Hoy sí me... ¡Ni madres! No hay posibilidad. No te dan chance y no importa si tu bebé recién nacido necesitas que le cambies el pañal o si ya tiene la edad que tenemos nosotros de gremlins y que te están jode y jode todo el día para que los peles en todo sentido. Papá, tengo hambre. Papá, jugamos luchitas. Papá, quiero salir a no sé dónde. Papá, y no está mal, pero que sepas que a ese mundo te vas a enfrentar. Oye, pero hay etapas para todo. Sí. Entonces, mira, yo, por ejemplo, yo sí lo disfruté, mi libertad, de los 20 a los 30, brutal. Hice de todo, como Forrest Gump. De todo. Entonces llegas a los 30. ¿Nunca jugaste ping pong? Entonces llegas a los 30 y dices, ahora sí puedo porque ya hice de todo y puedo ahora hacerlo. Sí, se trata de disfrutar la vida. Pero ¿sabes qué pasa? Con los que no lo hacen, se quedan con muchas ganas de hacerlo. Forever young. Exactamente. Entonces creo que la cosa es, cuando no aprovechas tus etapas, cuando no aprovechas el tiempo, se te juntan las etapas. Sí. Y ahí es donde lo puedes sufrir. Sí, o estás frustrado y entonces empiezas a vivir tus etapas tardías. Y sí, hemos visto también, o sea, no somos nadie para juzgar, pero lo hemos visto, que es una realidad. Amigos, amigas que tienen hijos adolescentes, y nuestras amigas y amigos son más adolescentes que sus adolescentes. ¿No? Sí, porque los tuvieron justo a los 20. Sí. Sí. Entonces, pues dicen, ahora puedo, ahora tengo dinero para echar desmadre. Sí sabíamos que queríamos tener hijos. Estuvimos 3 años andando juntos sin tener hijos. Y después de eso, durante esos 3 años, pues también vivimos de todo tipo de desmadres. O sea, de levantarnos, más bien amanecernos en la fiesta, hasta
no tener dinero para el resto. O sea, un día, güey, te digo que no ganaba chido, ¿no? Y teníamos amigos de todos, unos que les iba bien y otros que les iba a dos, tres. Un día fuimos a un restaurante mamoncísimo que nos invitan unos amigos y llega la cuenta. Y nosotros, obviamente, durante toda la noche es así, no, pues yo con una chela, ¿no? Así una... Y de repente llega la cuenta y dice, pues bueno, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perfecto, entre 10, ¿no? Órale, a huevo. Y, no, bueno, no, no, las mujeres no pagan, entre, entonces entre 5 y así. Toda la quincena de Ale. Fue una quincena. Toda la quincena. Mi quincena era de 3 mil pesos, ¿no? Pero, este... ¿Todavía pues, vivías con tus papás? Sí, con mi papá. Sí, y este... Y entonces, pues así es, güey, ¿no? Pasas de todo. Y ya después cuando pues tienes tus hijos, justamente eso es lo que quieres. Que, como dice la canción, salir a rumbear sin pensar en la cuenta, ¿no? Ya quiero salir de esta bicicleta. Salir a rumbear sin pensar en la cuenta. Este, pues para mí eso era un sinónimo de éxito. Cosas muy, muy, pues a lo mejor más materiales. Que gracias a Dios podemos pensar, porque pues no, obviamente estamos hablando de que somos muy, sumamente bendecidos y privilegiados de que tenemos dos hijos sanos, uh-huh. Que nosotros estamos sanos también, uh-huh. Y que hemos podido disfrutarlos. Hay personas que no tienen esa misma suerte que nosotros y que la tienen que sufrir, en, no solamente a nivel económico, sino también a nivel salud, y que les prestan sus hijos poco tiempo y lo disfrutan con toda su alma y lo recuerdan chido, el caso de Sopitas y Vale, ¿no? Y lo han hecho muy público ese caso. Nació su hijo y se la pasaron gran parte del tiempo que estuvieron con su hijo, se la pasaron en un hospital y ya después estuvieron en su casa y disfrutaron lo más que pudieron. Pero yo creo que o sea, no quiero poner palabras en su boca, pero yo creo que todos esos minutos y esas horas que estuvieron con él, valió la pena para ellos, ¿no? Entonces, es difícil, porque miren todas las posibilidades de que las cosas no salgan como uno planea. Obviamente, siempre tienes a tu hijo, o sea, estás embarazado, y dices... Ah, lo que sea, pero que venga bien, es una parte de los clichés que hay, pero pues sí es una realidad, güey. Porque sí quieres que llegue bien y que no sufra tanto y que tú tengas la posibilidad de ayudarlo. Oye, pero ahora, si los chavitos que vienen sanos son unos grandes maestros, porque en verdad esos son los hijos. Los hijos vienen aquí a ayudarnos a ser mejores seres. Y... Sí, los niños que están sanos son unos grandes, grandes, grandes maestros. Los niños que tienen diferentes enfermedades son maestrazos. Sí. La verdad. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con la misión de vida de cada persona. Y mis respetos para los chavitos que llegan así y que son unos grandes maestros para sus papás. Mi respeto para los dos. Sí. Y por algo también llegan así. Los bebés son un problema constante. ¿Por qué problema? un problema, o vamos a cambiar la palabra, un crucigrama que resolver todos los días. Desde la forma en que los quieres educar, en la comida, en sus costumbres, en su forma de hablar, en su forma de responder, en la actitud que tengan ante la vida, para no castrarlos y convertirlos en unos agachones y tampoco convertirlos en unos monarcas dictadores diría mi mamá. O sea, puta, cada cosa, cada elemento que le pones tú a ese chamaco va a ser trascendental para su vida. Luca tiene 9 años. Luca es la persona más argumentativa que puede existir en el mundo. O sea, es bien contestón. Pero aparte contesta muy bien, güey. Contesta muy bien. ¿Y qué le dices? No, o sea, no, hemos sido muy conscientes de eso, ¿no? Porque tratamos de... ¿Cómo le hacemos para que nos respete este güey? Y al mismo tiempo no lo convertimos en un agachón cachazapes que
decirle así de cállate la boca porque soy tu papá, ¿no? ¿Cómo le hacemos bueno, para sí le hemos respetarlo? Dicho, ¿por qué no? No me gustan los porque nos. Exacto. A mí no me gustan las personas que me dicen por qué no. Dime por qué no. Sí, a mí no me digas por qué no. Y yo aparte eso yo lo decía de adolescente más. Ahora lo tengo yo en el chip, pero lo decía así como que bien orgullo. No, yo tengo problemas con la autoridad. A mí no me digas sí o no me digas no. A mí dime por qué, para que yo entienda, güey. No sé, ese era el Alex adolescente. Y así me la aplica Luca, güey. Pues dicen que Luca se parece mucho a ti, las personas que te conocen. Dicen que Luca se parece mucho a ti. ¿Sí? ¿Mm? Sí. Entonces, o sea, ¿qué te digo? Entonces, trato de hacerlo. Trato de hacerlo muy consciente, no sé si argumento bien o mal, pero trato de tener un diálogo y decir que no estoy de acuerdo con tal o cual situación, o pienso que estás mal tú por esto, esto y esto y esto, o pienso que yo estoy bien por esto y esto. No nada más doy declaraciones, sino entro en un diálogo en el cual es desgastante, güey. Imagínate un escuincle de 9 años que hace eso. Entonces es difícil de cómo modularlo para que nunca lo pierda, lo pueda enfocar bien y al contrario, y al mismo tiempo, perdón, pues nos respete, ¿no? Sí. Y pueda tener respeto por la autoridad y por los adultos. Pero pues, o sea, nos hemos topado con cosas de la escuela que le decían que quería. Había una clase y tenía que entrar Luca porque era huevo, perdón por la palabra, tenía que entrar a fuerza a una clase extra después de las clases y entonces él no quería y entonces llegaban las maestras con él a decir, pero yo tenía 7 años, ¿no? Sí, 6, ¿no? 6, 7, no sé. Luca, tienes que entrar a esta clase, no es, esto no es optativo, esta clase también la tienes que tomar. Y le decía a Luca, ¿Que se berrinche? Yo no tengo la culpa. Dice, no, es que eran dos, pero decía, a ver, jefa, le decía la directora, usted es la jefa, pero no me gusta esa clase y no voy a entrar. ¿No voy a entrar? Yo no tengo la culpa. ¿De que mis papás o mi mamá que decía? De mis papás. Sí, o sea, yo no tengo la culpa de que mis papás sean millonarios y estén pagando estas clases. Pero, y todos así de... Ponían unos ojos y entonces era como... Güey, no quiero, güey, entiende, ¿no? Pero tenía 7 años o 6 años. Pues cuando nos reclamaban... Y nos daban el argumento que decía Luca, decíamos, güey, pues, ¿qué le decimos, güey? Pues no le vamos a forzar, ¿no? A doblar su voluntad y decir, métete a fuerza, güey, sí, ¿no? Sí. Pues ya buscas otras alternativas, otras cosas que sí le puedan llenar. Sí, es un niño increíble. Y después llega el otro que no vende piñas. O sea, son distintos, pero a la vez tienen muchas cosas en común. Llega este enano que ahorita tiene 3 años, bueno, casi 4 años, que primero se acelera brutal por el hermano que tiene. Sí. Aparte de los papás que pueda tener, tiene un hermano que es su escuela diaria. Y entonces el escuincle, Perico, a los 2 años de edad, ya hablaba como le estoy hablando ahorita yo con ese nivel de fluidez, cabrón. Entonces, imagínate un niño de 2 años que habla perfecto, y que ahora es un cómplice además de su hermano y los dos hacen un equipo brutal, ¿no? No le puedes decir una cosa a uno porque el otro saca el pecho y le pone el pecho a las balas por el otro. Eso sí está padre, o sea, eso sí recomendaría. Si van a tener, si ya tienen claro que quieren tener 2 hijos, háganlo pues seguido, uh-huh, para que no se lleven tanto tiempo. Estos se llevan 5 años. Y es mucho. Y si hubiéramos querido, digo, yo me llevo 8 con mi hermano, ¿no? Pero si hubiéramos querido que se llevaran menos. Menos, solamente porque el chiquito parece un adolescente, pero si no, sería más difícil. Sí, y ahora los dos se compaginan muy bien y ya juegan
disque videojuegos y juegan luchitas conmigo y hacen equipo y juegan los mismos muñecos, les gustan las mismas cosas. Obviamente, pues como sucede, a mí me pasó. Gabo se tenía que acelerar y yo me tenía que bajar y llegar a un punto en común en algún momento de la vida, pero en algún momento también ya éramos muy parejos, ¿no? Y nos gustaban los mismos, la misma música, las mismas películas, las mismas series, la misma comida, las mismas diversiones, ¿no? Pero pues, hoy en día hubiéramos querido que sí se llevaran un poco menos, pero fue así como ya, tengamos al bebé, güey, ya, queremos tener un segundo hijo. Sí. Hagámoslo ahora porque si no, no lo vamos a hacer nunca, ¿no? Sí, es increíble. Y aparte, el segundo bebé, problemas distintos, ¿no? Mientras que el otro era, puta, ¿cómo consigo trabajo? Aquí tenemos un chingo de trabajo en el sentido de volumen de trabajo. Era, aparte, justo era la época donde nos estábamos cambiando de casa. Habíamos ahorrado también durante todo ese tiempo para poder comprar una casa y dejar de pagar renta, porque habíamos pagado renta y después hablaremos de esos temas, pero pagar renta es una estupidez y echas el dinero a la basura. Entonces logramos juntar una lana para comprar una casa y se nos junta el embarazo de Dana, la compra de la casa, el cambio de la casa, el cambio de la oficina y la gira del Tenorio Cómico. Todo al mismo tiempo. Y además de mis canales del Escorpión y de mis canales de Combo, los viajes para de cine y demás. Entonces, todo fue al mismo tiempo y queríamos hacerlo. Entonces, ya teníamos ayuda y que también. Mi mamá se rompió un pie. También se nos juntó, entonces no me pudo ayudar en la remodelación. Entonces, Dana, obviamente compramos una casa, pero la casa está linda. Pero queríamos que estuviera mejor. Era una casa linda, pero que no le habían metido un peso, yo creo que desde que la hicieron. Entonces ya le fallaban muchas cosas. Entonces, pues no puedes meterte una casa que no está remodelada. Entonces tienes que hacer la remodelación antes para que esté decente. Sí puedes, pero era Teníamos la posibilidad de aguantarnos un mes en el departamento para que la casa estuviera lista. Pues obviamente en todo ese proceso, Dana se la aventó embarazada. Mientras yo trabajaba, yo me iba de gira o yo me iba de viaje y Dana se hizo cargo de todo. Entonces, sí, te rifaste, mi amor. Sí, mucho. pero logramos llegar chido. Lo logramos. Al segundo hijo, ahora, ¿no? Sí, además tuve, como siempre, ángeles que llegan al rescate. Bueno, vamos a marcarle, ¿a quién le marcamos? A Oscar Burgos. Ajá. También conocido como el perro Guarumo, que tiene varios... ¿Cuántos hijos tiene? Cinco. ¿Cuatro? Como cuatro hijos. Bueno, Oscar es tipazo y ama a sus hijos con toda su alma. Ya lleva cuatro matrimonios también. Entonces, ha tenido diferentes experiencias. Vamos a marcarle. Querido Oscar Burgos. ¡Qué pasión, mi Alex! Oye, fíjate que estamos grabando un podcast... Y ahorita el tema es justamente los hijos y lo que puede involucrar a nivel laboral. ¿Cuándo es tiempo para tener hijos y cuándo no? ¿Y qué tanto afecta y qué tanto ayuda? Ajá. ¿Tú cuándo tuviste tu primer hijo, Oscar? A los 26 años. ¿Y te tardaste o te adelantaste a tu forma de ver las cosas? Me adelanté, o sea, de hecho fue sorpresa, surprise. Y este fue mi primer matrimonio. Descubrimos que pues no llegaba el mes y al tercer mes dijimos cámara. Entonces, como fue hace muchos años, fue hace 34 años, pues era otra la forma de pensar también. Y vivía yo en un pueblo, en Tampico, me tenía que casar a huevo. Ok. Entonces, pues claro, no resultó un buen matrimonio porque pues realmente fue un accidente. Pero claro que pues mi hija, pues qué padre, una hija, y todo el tiempo me he hecho responsable de ella. Pero pues quedamos muy buenos amigos, su mamá y yo, pero nos dimos cuenta que pues no éramos el uno para el otro, realmente era un noviazgo, era algo muy, muy, no tan profundo.
Y a nivel laboral, pues tampoco te estaba ayudando mucho la situación. No, porque yo yo tenía la idea de ser papá hasta después de los 30 años, cuando ya tuviera pues un carrito, que te hubiera dado un anticipo para un departamento. Mi papá me decía que la mejor edad para tener un hijo era a los 33 años, porque cuando tienes 66, tu hijo tiene 33 y alcanzas a ver a tus nietos bien y todo. Uh-huh. Pero pues yo me adelanté mucho, y claro que mi sueño era venir a México a hacer carrera. Yo vivía en Tampico, y al estar embarazada mi ex esposa de Sisi, pues ya mi carrera cambió toda mi situación, todo mi entorno. Y entonces yo me quedé en Tampico, y a los 3 años que ya tronó el matrimonio, yo me fui a vivir a Monterrey. Ya tengo 32 años en Monterrey. Ok. ¿Y hoy en día vas a seguirle o como cuántos hijos más vas a tener? ¿Como 10 o 20? Mira, ahorita de momento tengo 3, un hijo en cada matrimonio, porque con Carlita Panini tuve a Gabriel, con Luisa Fernanda tuve a Oscarín, con Silvia tuve a Sisi. Ahora mi hija es Ivana, porque la registré a mi nombre, la hija de Carito. O sea, ya tengo 4 hijos, pero yo sí quiero tener otro hijo con Carito. O sea, seguramente voy a tener 5 hijos. ¡Qué bárbaro! Ese es mi Oscar, sí. Chingao. Esos son hombres, no chingaderas. Lo que pasa es que tomemos en cuenta que Carito tiene 25 años y ella quiere volver a ser mamá, y está en todo su derecho, y a mí me gusta complacerla y hacerla feliz. ¡Qué chingón! ¡Qué padre! ¡Qué padre! Y sí se convierten los hijos, al final del día, pues más allá de las relaciones matrimoniales o de pareja, ¿los hijos sí se convierten en una motivación, una presión para bien o no? Yo dejé las drogas y dejé el alcohol por el amor a mis hijos. Realmente fue lo que me motivó a entrar a Oceánica y a salir de las drogas y a mantenerme fuera de ellas. Fue definitivamente el amor a mis hijos. Porque ellos me necesitaban y yo no podía estar así para ellos. Entonces fue como decidí cambiar. Y mi primera hija, que digo, claro, yo tenía ganas de venirme a México y hacer carrera y probar en cine y probar en tele, pero claro que cuando llega tu hijo, pues eres el hombre más feliz del mundo. Y aunque me tuve que quedar en Tampico, pero me quedé con mucho gusto, porque estaba yo muy feliz de tener una hija, ¿no? Súper. Oye, Oscar, y con esta experiencia que ya tienes, ¿cuál ahora sí dirías que es la edad idónea para tener un hijo? Yo creo que los 33 años es la edad idónea para un hombre, para tener un hijo. Hablo de parte de un hombre. Los 33 años se me hace la edad más correcta, porque a esa edad ya tu carrera ya está bien, ya tienes un dinerito, ya tienes un departamentito, una casa, un carrito, ya puedes ofrecerle algo a tu esposa. Uh-huh. Qué chingón. Pues muchas gracias por tu experiencia y gracias por tomarnos la llamada sin avisarte, Oscar. No, siempre, ahora no me agarraste en el excusado, el otro me agarraste en el excusado, y era transmisión en vivo y todo. Pero pues siempre voy a tener tu llamada, porque sabes que los quiero mucho. Y ustedes. Y cada vez que te veo triunfar, me siento muy orgulloso de ti. Muchas gracias, Oscar. Pues ahí está. O sea, es que es la constante, ¿no? O sea, digo, salvo excepciones, pero pues todo mundo se mama tener hijos, ¿no? Uh-huh. Le encanta tener hijos. A ver, háblale a Albertano. A ver, vamos a marcarle ahora a Ariel Miramontes, también conocido como Albertano, para los cuates. Albertano, ¿tú sabías que tiene hijos? ¿Y sabes cuántos tiene? Tres hijos tiene. Hombres, tres tiene, hombres. Tiene tres hombres. Más o menos son de la edad de Luca. Es que es un kinder. Son hermosos. Luca tiene 9. Yo creo que el grande de él debe tener 8, entre 8 y 10. O sea, por ahí. Y los otros se deben de llevar para abajo 2 o 3 años. Uh-huh. Y eso no una bala. Y Ariel los ama con toda su alma. Y usted lo conoce como Albertano, pues acá como el galán de balneario. Pero conocerlo a nivel personal es bien chido. Y sí, yo sé que los ama. Entonces vamos a marcarle a ver si nos toma la llamada. Alex, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Ariel? Bien también, ¿cómo sigues? Todo bien, mucho mejor, gracias a Dios. Ay, qué
qué buen amigo. Oye, Ariel, oye, antes de que otra cosa, estoy aquí con Dana. Sí. Hello, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Estamos haciendo un podcast y nos atrevimos a marcarte grabándote. ¿Estás ocupado? ¿Tienes un minuto? No, estoy ocupado. No estás ocupado, perdón, Ariel. Oye, es que mira, estoy haciendo un podcast con Dana y hoy estamos hablando sobre los hijos. ¿En qué momento decías tú, desde muy joven supongo, quiero ser papá? ¿Cierto o no es cierto? ¿O cómo fueron las cosas tú en cuestión de paternidad? Sí, yo creo que desde que era niño yo jugaba a ser papá. Qué chido. ¿Por qué? Me gustaba el rol de ser papá y siempre supe que iba a ser papá, porque era algo que yo quería hacer. Si no hubiera sido papá, yo creo que me hubiera sentido muy frustrado. Entonces, el hecho de haber sido papá, de haberlo podido lograr, pues me hace sentir muy bien, le dio como mucho sentido a mi vida, porque uno saca lo mejor de sí cuando eres papá, porque tus hijos nunca no te van a obedecer por lo que tú les digas, sino van a seguir el ejemplo que tú hagas, y por más que digas, no, eso no se hace, pues tú lo haces, pues lo van a hacer. Entonces hacen que tú seas mejor persona, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que más me gusta de ser papá. Qué chido. ¿Y siempre quisiste 3 o vas por otros 10? No, la neta es que yo solamente quería ser papá, aunque fuera nada más de uno o de una, pero la vida se... Dicen que cuando Dios te da, hasta del cielo te avienta las canastas para que recojas. En esta ocasión así fue. Yo creo que le pedí tanto a la vida ser papá que me dijeron, ándale, ¿para qué dejes de estar dando lata? Oye, y cuando fuiste la primera vez papá, ¿tu vida laboral ya estaba estable o fue una motivación o pasó al mismo tiempo? ¿Cómo fue? Mi vida laboral ya estaba estable, si no, no me hubiera atrevido. Yo creo que por eso me tardé tanto también en ser papá, porque yo me quería sentir... ¿Cuántos años tenías? Estable. Tenía yo como 39. ¡Órale! Y ya me agarró cansadillo, la verdad. Pero pero no, o sea, yo sí sentía como que tenía que apurarme, porque porque si no, en vez de tener hijos, iba a tener nietos. Entonces dije, no, me tengo que hacerlo ya, porque si no, pues cuando yo no voy a tener la juventud para poderles dar todo lo que yo les quiero dar, ¿no? Oye, ¿y eres relajado o cómo eres como papá? ¿Aprensivo, relajado? ¿Cómo eres? ¿Preocupado? Pues mira, lo que pasa es que no puede ser su amigo. No puede ser su amigo y su así muy buena onda y ser su papá que los quieres educar, porque entonces te vuelves muy parco. Tienes que entender que antes que ser su amigo tienes que educarlos, que lo más importante es su educación. Y me refiero en su educación no solamente mandarlos a la escuela, sino inculcarles valores, modales, cómo estar en una mesa, cómo comportarse en una mesa, todo eso lo aprenden de ti. Entonces, si te vuelves parco y dejas que sea como quiera, pues entonces no estás creando a una persona pues educada, cordial, amable, ¿verdad? Que sepa comportarse de manera decente para que caiga en todos los lugares, sea aceptado y querido, y porque a todo el mundo nos gustan las personas que son así, ¿no? Que una persona amable y todo, y eso se aprende en la casa, no lo va a aprender en otro lado. En la escuela pues se aprenden otras cosas, pero ese tipo de valores los tiene que aprender de ti. Y entonces hay veces que tiene uno que ser muy paciente, porque piensas con decirle a tus hijos una cosa una vez lo van a entender. Sí. Y no, hay que tener toda la paciencia del mundo para repetirles las cosas una y otra y otra y otra y otra. Ustedes que tienen dos hijos ya saben de lo que estoy hablando. Con mucha paciencia hasta que lo entiendan. Y hay un momento en que lo llegan a entender y lo llegan a asimilar.
pero mientras tanto no hay que flaquear y hay que seguir diciéndole las cosas para que aprendan. Y además cada hijo tiene un tiempo diferente, ¿no? De aprender las cosas. Por ejemplo, de mis tres hijos, a diferentes edades, fueron aprendiendo a hablar, a dejarse de hacer la pipí en la cama, a caminar, en fin. Cada quien tiene su propio ritmo. Claro. Oye, ¿y eres consentidor o eres más como exigente? Sí, soy consentidor, porque decía mi abuelo que a los hijos y a los perros hay que consentirlos. Si no, ¿para qué tienes hijos o perros? Claro. Los perros también son como hijitos, todas las mascotas. Entonces, sí, pues alguno los tiene para consentirlos y uno quiere pues darles... parte del consentimiento es darles cariño, hacerlos sentirse seguros, y eso también es importante para que sean personas seguras. Ahora, no puedes pasarte de consentimientos. Hay una cosa que dicen los expertos que creo que es muy importante. Cuando tú les dices algo, como por ejemplo, si te portas bien te voy a dar un premio, o si te portas mal te voy a castigar, es muy importante que lo cumplas. Que lo cumplas, porque si no lo cumples, pierdes credibilidad y entonces ya les vale sombrilla, ¿no? Les dice, ay, ¿a qué yo voy a hacer lo que se me dé mi gana? Al cabo que no es cierto, que me castigan. O de qué sirve que me esfuerce. ¿Cómo? Te están midiendo todo el tiempo, ¿no? Sí, te están midiendo el agua a los camotes. O de qué sirve que me esfuerce si no me van a premiar, si me dicen que me van a dar algo y no me lo dan. Sí, sí, entonces, sí. También de los expertos aprendí que los límites son muy importantes para que ellos se sientan seguros. Exacto. Si ellos no tienen límites, pues piensa que pueden hacer cualquier cosa y eso los hace inseguros. Las reglas, los límites, les dan seguridad a ellos. Siente que tienen hasta dónde llegar. Definitivo. Oye, ¿y qué es lo más difícil de ser papá? Bueno, algo que a mí me cuesta mucho trabajo es pues cuando, por ejemplo, tengo mucho trabajo y no puedo verlos, es difícil saber que pues te estás perdiendo de cosas, ¿no? Que quizás no puedes estar todo el tiempo que tú quisieras en la casa con ellos, pasando tiempo, viendo una película, jugando o haciendo la tarea, o lo que sea, ¿no? Yo creo que eso es un poco difícil. Oye, pero a mí me gusta todo lo que tiene que ver con ser papá. Desde que eran chiquitos, disfrutaba yo mucho desde cambiarles el pañal, darles, preparar las mamilas. No me malviajaba cuando se enfermaban, sabía que todos los niños se enferman, y pues hay que curarlos y ya. Porque yo vi muchos papás o mamás que, o mi misma mamá, se enfermaban los niños y ¡ay! ¡Se enfermó! Bueno, sí, lo llevas al doctor y lo curas y ya, ¿no? Y pero todo lo que tiene que ver con ser papá me gusta mucho, la verdad lo disfruto mucho. Oye, y tú, a diferencia de mí, sí le puedes enseñar tu trabajo a tus hijos. ¿Están contentos? ¿Quieren ser como tú? ¿Le quieren entrar a este show o no? No, dicen que en casa del herrero, asadón de palo. Yo tengo muchos fans niños. A partir de Nosotros los Guapos, tengo un montón de fans niños y de pequeños gigantes. Y empezaron a seguir muchos chavitos, a tal grado que cuando iba yo a mis shows en teatros de pueblo, había un montón de chavitos así sentados en primera fila, lo cual pues era así como, ching, los chistes colorados ya valieron gorro, ya no los voy a poder decir, ¿no? Y pero afortunadamente, bueno, el personaje de Albertano es muy blanco. Pero sí, sí les gusta lo que hago, pero creo que uno se inclina por ser actor. Y pues bueno, así como a mí me apoyaron para ser actor, pues hay que apoyarlos. Quién sabe qué cosas se les ocurra que quieren hacer, ¿no? Oye, ¿y los tres actúan bien? El chiquito claro está tremendo, sí está, ¿no? Está el chiquito está tremendo, ¿no? Fíjate que sí, si yo los pongo a hacer cositas, si yo los pongo a actuar así, estamos aquí entre nos, y ya dirigidos y una y otra vez sacan cosas, pero así de que de su cuenta digan, no, pues yo quiero actuar, no, yo creo que ninguno, pero sí tienen inquietudes artísticas. Por ejemplo, Arim,
el de en medio le gusta, toma clases de piano, igual que el chiquito también es muy bueno, está aprendiendo muy bien el piano. Pero más bien les gusta la gimnasia y toma clases de gimnasia también. Y y el grande quiere ser el youtuber, ese sí quiere seguir los pasos, pero no los míos, sino los tuyos. Está bien, échalo acá y aquí lo echamos a perder. Y entonces dice que él ya quiere ¿cómo se llama? Que ya quiere hacer su canal y no sé qué. La neta es que yo, pues como desconozco mucho todo ese rollo, y sé que pues ahorita, pues sin criterio y estando en un medio donde cualquier persona ya se puede comunicar, a mí me da mucho miedo dejarlos incluso que tengan WhatsApp o cosas así. Entonces yo lo que les digo es que cuando tengan criterio, como a los 17, me supongo que tal vez a los 17 años será una buena idea, es la idea que yo me hago, podrán sacar, y le digo, mientras tanto, pues haz tus videos y enséñamelos, ¿no? Claro. Y pero no te puedo dejar que tengas una cuenta de TikTok o Facebook, cosas así, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ese rollo. Así es, Ariel. Oye, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada sin decirte antes. Te quiero mucho, cabrón. Cámara, va. Felicidades. Lo haces igualmente muy bien. A ustedes. Muchas gracias por por haber pensado en mí para esto, y felicidades a ustedes también. Y que la gente te vaya a ver a Oscuras Me Da Risa, ¿no? Sí, vayan a Oscuras Me Da Risa. Fíjate que estamos ahí en el teatro. ¿Cuándo es? Estamos en el teatro, iba a decir de los Insurgentes, no, en el Aldama. Estamos en el teatro Aldama, que está en la colonia San Rafael, donde ya estuvimos alguna vez, ¿te acuerdas? Sí, que te enseñé a actuar, ya me acordé. Exacto, ahí. ¿Qué a donde días, llegamos qué días? A partirle su mandarín en gajos al Julio. Estamos viernes, sábados y domingos, los viernes a las 8, los domingos a las 5 y a las 8. Y los domingos a las 5. Súper, vamos a ir a verte. Igual sí, los esperamos. Quedó muy bonita, la verdad, muy vistosa. Pues, ¿cómo ves? Está padre, ¿no? Pues, sí, vamos a despedirnos ya con una última llamada. Llámala a Luca. Luca. ¿Qué pasó, Mari? Hola, mi amor. ¿Cómo estás, hermosa? Muy bien, ¿y tú, mi amor? Excelente. Eso me gusta. Oye, cariño, ¿puedes dedicarnos unos minutos de tu atención? Sí, ¿qué quieres que te diga? Mira, quiero saber qué piensas de ser nuestro hijo. ¿Cómo lo has pasado con nosotros? Super dupi. ¿Sí? ¿Qué es lo que más amas de ser hijo de Alex Montiel? Que es muy millonario y me puedo comprar cosas caras. ¿Y qué es lo que, oye, y qué es lo que más te gusta hacer de hijo de Dana Martínez? Se acabó. Con eso nos despedimos, claro que sí. Lo importante son los sentimientos en la familia. Lo importante es tener hijos que nos amemos. Ay, Luca. Está bien, pues es lo que hay. Lo importante es que hay salud y dinero, ¿no? Los sentimientos. Pinche Luca, cuando veas este video más grande, te vas a arrepentir. Vas a decir, ay, le hubiera dicho algo lindo a mi papá para que se quedara la posteridad. Pero bueno, te amo. Fíjate, a ver, ya no entra paréntesis. La llamada. Paréntesis, Luca es uno de los niños más amorosos que existe en el mundo. O sea, tiene una madurez emocional brutal para decir lo que siente. O sea, en este nivel argumentativo también tiene un nivel emocional bien chingón. Desde muy niño sabe expresar muy bien e ilustrar muy bien cuando está enojado, cuando está triste, cuando está frustrado, cuando está motivado, cuando está contento. Es cero que da bien. Él dice lo que piensa. Los dos, ¿no? Dan también. Sí, pues son niños. Son niños y... Sí. Oye, pues fue una gran felicidad. ¿Porque soy millonario? No es cierto, Hacienda, no es cierto. Porque no, Sí, por favor. Bueno, no, mi amor, ya sabes que te amo y sí, es lo mejor
que nos ha pasado tener ser padres, ¿no? Tener una familia. Sí. Somos la familia de Manem. ¿Por qué? Por Montiel Martínez de Manem y disfrutamos muchísimo ser papás y ser esposos y tener una familia. Totalmente. Tenemos la familia que siempre amamos y que siempre deseamos. Sí, que siempre soñamos. La familia de nuestros sueños. Sí. No somos súper encimosos, somos súper cariñosos, somos súper en todo. Nos amamos, cabrón. Ya lo han visto ustedes. Y les deseamos que les vaya chido en la vida. Sí. Y que tengan una familia, si es que ustedes así lo decidan, una familia que siempre quisieron. Un besito para todos. Síganos en las redes sociales. Bye, bye. Bye. Nos vamos a decir.